El Tribunal Eclesiástico de Valencia ha celebrado el solemne acto de apertura del año judicial, presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el que ha pronunciado la lección magistral el cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. En su intervención se ha referido a la situación del matrimonio y de la familia, que desde hace unas décadas padece un grave deterioro. La situación del matrimonio y de la familia, que desde hace algunas décadas padece un grave deterioro, no solo en el plano de la vida de las parejas, sino también a nivel de legislaciones contrarias a los valores tradicionales de la institución familiar, promovidas por grupos de presión, aprovechando la mentalidad relativista dominante. En cuanto a los divorciados vueltos a casar que aspiran a regularizar su participación en la vida eclesial, el prefecto de la Congregación de los Obispos ha explicado que se les debe ayudar a restablecer su vida de unión con Cristo en su nueva situación, pero con el límite impuesto por la verdad de los sacramentos de la Iglesia. Hay que acoger calurosamente su disponibilidad para un camino de conversión, penitencia y crecimiento espiritual, respetando profundamente la diversidad de situaciones y responsabilidades en caso de fracasos no susceptibles de una solución jurídica adecuada. Se les debe ayudar a restablecer su vida de unión con Cristo en su nueva situación, pero con el límite impuesto por la verdad de los sacramentos de la Iglesia. La apertura del año judicial eclesiástico ha tenido lugar en el Salón de Actos Alfonso el Magnánim del Centro Cultural de la Beneficencia y ha contado con la participación de autoridades políticas, judiciales, académicas y eclesiásticas, así como miembros de los tribunales eclesiásticos de la provincia valentina, profesores y estudiantes universitarios.